Zoológico de Monterrey. A los miembros del Presidium que pasen a tomar sus lugares en la sala para dar inicio a la conferencia magistral a cargo del doctor Mario Molina. Les informamos que al finalizar la conferencia tendremos una breve sesión de preguntas y respuestas. Antes de iniciar la conferencia, escucharemos una breve semblanza del doctor Mario Molina, quien impartirá la conferencia Cambio Climático, Ciencia y Comunicación. Mario Molina nació en la Ciudad de México en 1943 y es ingeniero químico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1965. Posteriormente realizó estudios de posgrado en la Universidad de Friburgo, Alemania, 1967, y recibió un doctorado en físico-química de la Universidad de California, Berkeley, en Estados Unidos, 1972. El profesor Molina es un pionero de la química atmosférica. Sus investigaciones predijeron el adelgazamiento de la capa de ozono como consecuencia de la emisión de ciertos gases industriales, los clorofluorocarbonos, CFS, y condujeron al Protocolo de Montreal de las Naciones Unidas, el primer tratado internacional que ha enfrentado con efectividad un problema ambiental de escala global y de origen antropogénico. Fue profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, en el periodo 1989-2004. Profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México entre 1967 y 1968. De la Universidad de California, Irvine, entre 1975 y 1979. Y del Laboratorio de Propulsión a Chorro del Instituto Tecnológico de California, Caltech, en el periodo 1982 a 1989. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias y del Instituto de Medicina de los Estados Unidos y desde abril del 2011 es uno de los 21 científicos que forman parte del Consejo de Asesores de Ciencia y Tecnología del presidente Barack Obama. Igualmente es miembro distinguido de la Pontificia Academia de las Ciencias del Vaticano, del Colegio Nacional, la Academia Mexicana de Ciencias y la Academia Mexicana de Ingeniería, entre otras. Por su labor y contribución a la ciencia, ha recibido numerosos galardones, incluyendo más de 30 doctorados honoris causa, el Premio Tyler de Energía y Ecología en 1983, el Premio Saskawa de las Naciones Unidas en 1999 y el Premio Nobel de Química en 1995. Actualmente, el Dr. Molina es investigador de la Universidad de California en San Diego, donde forma parte del Departamento de Química y Bioquímica y del Instituto de Oceanografía, SCRIPS. En México, el profesor Molina preside desde el 2005 un centro de investigación y promoción de políticas públicas que lleva su nombre, donde realiza estudios estratégicos sobre energía y medio ambiente, particularmente en los campos de cambio climático y calidad del aire. Ha enfocado gran parte de su labor a la política de la ciencia conectada con el creciente problema del cambio climático e impulsando acciones globales a favor del desarrollo sustentable. Muchas gracias. Pues es para mí un honor el poder participar en esta celebración del aniversario de la cátedra, el décimo aniversario de la cátedra Andrés Marcel Losada. Y pues quiero agradecerle al Tecnológico de Monterrey y particularmente a Nelly Correa, pues que me haya invitado a este evento y darme pues la oportunidad de platicar con ustedes. Si podemos empezar con la presentación, pasamos a la primera lámina. Lo que quiero hacer en esta mañana pues, es platicar con ustedes sobre el problema que tenemos en nuestro planeta,
pues que está conectado con el hecho de que los recursos naturales del planeta son limitados. Y me voy a concentrar en la parte de la atmósfera, pues como saben ustedes, vamos hoy a posteriormente oír presentaciones sobre los océanos y la Tierra misma. Pero quiero enfatizar, como ya oímos, que como saben todos ustedes, pues que todos estos problemas están conectados. Los recursos que tiene el planeta, pues está muy claro, el más sencillo de entender quizás es en los océanos, que la pesca pues tiene limitaciones y que estamos abusando de ella. Pero la atmósfera también es un recurso natural, no la atmósfera misma, sino la capacidad que tiene la atmósfera pues para absorber sin problemas todos los desperdicios de nuestras actividades. Así pues, voy a tratar de repasar con ustedes, sé que todos ustedes saben en principio cómo funciona el cambio climático, pero lo quiero repasar desde el punto de vista de enfatizar pues qué tanto sabe la ciencia sobre esto, y también mencionando pues que la sociedad en realidad no ha enfrentado con claridad estos problemas que tiene el planeta, y el cambio climático quizás es el ejemplo más claro de que pues por todo lo que vemos, todas las actividades de la sociedad, parece que todavía no estamos conscientes pues de esta amenaza que tenemos ya muy cerca. Así pues, ¿cómo funciona el clima? Pues primero vamos a regresar a la atmósfera. Si vemos de nuevo la fotografía del planeta, la atmósfera es muy delgada, en realidad no se ve desde estas fotografías del espacio, lo que vemos son las nubes. La atmósfera es muy delgada, es como la cáscara de una manzana. Y funciona de tal manera que si emitimos pues, compuestos, por ejemplo, aquí en México, compuestos a la atmósfera, gaseosos o partículas, pues se mezclan. Dentro de cada hemisferio, ese tiempo de mezclado es del orden de varios meses, y entre los dos hemisferios quizá año y medio, dos años. Y lo que sucede es que estamos emitiendo compuestos que permanecen años y décadas y siglos en la atmósfera. Entonces, ese tipo de emisiones pues no tiene importancia en qué parte del planeta se hagan, y por eso estamos hablando de problemas claramente globales. Y el cambio climático quizás es el más serio que enfrenta la humanidad en este siglo. ¿Cómo funciona el clima? Pues el clima del planeta es sencillo de entender, como saben ustedes desde el punto de vista científico. Nuestro planeta, pues recién formado, estaba a muy alta temperatura y empezó a perder energía muy rápidamente, al mismo tiempo a bajar la temperatura de su superficie. Pero eventualmente, la temperatura promedio de su superficie dejó de bajar porque alcanzó lo que llamamos un equilibrio térmico. La cantidad de energía que, si pasamos a la siguiente, por favor, la cantidad de energía que recibe del sol es en la práctica ya igual a la cantidad de energía que pierde el planeta. Si podemos verlas, van a estar pasando todas las láminas con mucha rapidez, así es que no sé si podemos enseñar las láminas, por favor, porque voy a ahora sí. Lo que quiero hacer aquí es repasar este concepto de cómo el planeta recibe energía del sol y al mismo tiempo pierde la misma cantidad de energía. Una cantidad de energía muy considerable está almacenada todavía en el interior del planeta, que está a mucho mayor temperatura, pero está muy bien aislado de la superficie. Así es que tenemos pues ese equilibrio térmico, recibimos energía del sol en forma de luz visible y el planeta la emite en forma de energía como radiación en el infrarrojo. Y les enseño aquí esta gráfica, y si podemos pasar al siguiente punto, es nada más para recordarles que la ley de la física que explica con detalle este balance, cuál debería de ser la temperatura promedio del planeta, pues es una ley que se descubrió a principios del siglo pasado. Es la ley de distribución de Planck. Y pues da la casualidad que es la misma fórmula, la misma ley con la que se descubrió la mecánica cuántica. Así es que la física moderna depende de una manera fundamental de esa misma ecuación
pues todo lo que hacemos hoy en día, circuitos de estado sólido, celulares, aviones, en buena medida todo depende de nuestro entendimiento de cómo funciona la materia, pues a nivel de átomos y de moléculas, y está todo pues dominado por la mecánica cuántica. Como saben ustedes, pues lo que Planck descubrió, que fue sorprendente en aquel entonces, es que la energía no es continua, sino que viene en paquetes. Bien, pues es esa la ecuación que nos describe cuál debería ser la temperatura de la superficie del planeta. En el siguiente punto, si pasamos uno más, resulta que Einstein también tuvo una contribución muy importante. El efecto fotoeléctrico fue por eso que Einstein ganó el premio Nobel. En realidad no fue por su teoría de la relatividad. Lo mismo Planck, por supuesto, también recibió un premio Nobel. Y Einstein, de igual manera, pues con su ecuación muy famosa también, estipula que la radiación misma, la luz, la energía viene, no es continua, sino también viene en paquetes que se llaman fotones. Y damos otro clic más, y esta es la última ecuación en esta gráfica, nada más nos dice que realmente la temperatura, una más por favor, la temperatura de la superficie del planeta depende de manera muy sensible, o sea, es la cuarta potencia de la temperatura lo que dicta la cantidad de energía emitida. Bien, pues esto está muy, muy bien establecido. Podemos medir la cantidad de energía que viene del Sol con bastante precisión y calculamos entonces que la temperatura promedio de la superficie debería de ser, de acuerdo con esa ecuación, de menos 18 grados Celsius. Pues algo anda mal, porque si ese fuera el caso no estaríamos aquí, estarían congelados los océanos y la vida no habría evolucionado. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor, lo que vemos, ¿qué es lo que pasa? Y es que la atmósfera juega un papel muy, muy importante. Recibimos, pues, efectivamente, energía del Sol y aproximadamente la tercera parte se refleja por las nubes o por la nieve, pero las dos terceras partes sí llegan a la superficie del planeta de manera que son absorbidas por esa superficie. Pero la energía que pierde el planeta como radiación infrarroja, otro avance, por favor, es en forma de radiación infrarroja y otro más, esa radiación es parcialmente absorbida por la atmósfera. La siguiente, por favor. Y eso es lo que se llama el efecto invernadero natural. O sea, la atmósfera absorbe parte de esa radiación emitida y la emite a su vez en todas las direcciones. O sea, parte de esa energía se refleja a la misma superficie. Y pensándolo en detalle, pues es como si la atmósfera funcionara como una manta que cubre al planeta y por eso la temperatura promedio no es de menos 18, sino de más 15 grados Celsius. Y es una diferencia de 33 grados Celsius, que es lo que se llama el efecto invernadero natural. Si pasamos a la siguiente lámina, describiéndolo con un poquito de más detalle, todo esto está muy, muy bien establecido. Es cómo funciona el clima de manera natural. Y en esta figura simplemente les enseño cómo se pueden hacer mediciones desde el espacio y ver la naturaleza de esa emisión en el infrarrojo que viene de la superficie del planeta. Y lo que se ve es qué parte de la atmósfera es la que absorbe, cuál es la parte de la atmósfera responsable, pues, de ese efecto invernadero. Y se conoce muy bien, porque pues por mediciones en el laboratorio y mucho antes de que se estableciera bien cómo funcionaba el clima, pues que la atmósfera tiene ciertos gases que son los que absorben esta radiación, que es lo que llamamos gases de efecto invernadero. Los más importantes son el dióxido de carbono, el metano, el ozono y el vapor de agua. Hay mucho más detalle en esta gráfica porque vemos que las temperaturas que nos enseña sí pues confirman muy bien que la validez de la ecuación de Planck. Pero aquí lo importante es que les quiero mencionar es lo siguiente. Primero, el vapor de agua, pues es el gas invernadero más importante desde el punto de vista que absorbe aproximadamente las 3/4 partes de la radiación que va de la superficie. Y el dióxido de carbono y los otros gases absorben pues la cuarta parte. Bien, pues el vapor de agua representa poco menos del 1% de la atmósfera, como 0.8,
en promedio. Y en cambio los otros gases, pues como el dióxido de carbono, etcétera, son mucho menos abundantes, como el 0.05%, son gases traza. Pero hay una diferencia muy importante entre el vapor de agua y el resto de los gases, y es la siguiente. El vapor de agua, cuánto hay en la atmósfera depende del ciclo hidrológico, depende pues a su vez de cuánto dióxido de carbono hay. Por lo siguiente, cuánto vapor de agua hay depende pues de la evaporación. Tenemos una cantidad de agua líquida ilimitada en los océanos. El agua a cierta temperatura se empieza a evaporar. En la atmósfera misma, con las parcelas de aire al elevarse, pues se enfrían, se condensan, por eso llueve y tenemos lluvia y nieve. Así pues, si pasamos a la siguiente lámina, lo que explicamos es lo siguiente, que esa cantidad de vapor de agua depende de la cantidad de dióxido de carbono y de los otros gases que no se condensan. Si hacemos el siguiente experimento, vamos a suponer que en un momento dado eliminamos el dióxido de carbono de la atmósfera. Si pasamos hacemos el clic, lo que vemos, ¿qué le pasa a la humedad? Y al vapor de agua se empieza a condensar. Y al condensarse, disminuye el efecto invernadero, es un efecto de retroalimentación y se condensa aún más. De tal manera que sin dióxido de carbono, lo que pasa es que en unas cuantas décadas la temperatura promedio del planeta bajaría no solo a menos 18, sino un poco más, a menos 20 o algo así, porque el planeta tendría mucho más nieve y hielo, de tal manera que una fracción mayor de la energía del sol se reflejaría el espacio. Así es que, resumiendo, ¿qué es lo que sucede? El dióxido de carbono en la actualidad es aproximadamente 390 partes por millón, o sea que la atmósfera, les recuerdo, es una capa muy delgada, como la cáscara de una manzana. Pues de esa capa tan delgada, menos del 0.1%, como el 0.05%, es la parte que determina el clima. Es lo que llamamos el termostato del planeta, es una parte pequeñísima de la atmósfera. Y esto pues nos explica cómo es que actividades de la humanidad pueden afectar al clima, porque podría uno pensar, el planeta enorme, pues ¿cómo pueden nuestras actividades tener algún efecto? Pues sí, es que la atmósfera es muy, muy delicada, es una parte pequeñísima de la atmósfera lo que determina pues esa enorme diferencia entre un planeta congelado y un planeta como el que tenemos hoy en día. Pues continuemos ahora con el dióxido de carbono. Bueno, le damos otro clic a esa misma lámina y lo que vemos es cómo bajaría la temperatura, que es lo que les acabo de describir, de los más 15 a los menos 20 grados. Pero vamos a pasar a la siguiente lámina, porque nada más para repasar con ustedes, pues cómo funciona el dióxido de carbono. Es un compuesto de origen natural, que pues a través de años, de millones de años, pues tiene un ciclo estable en nuestro planeta. ¿De dónde viene? ¿De dónde sale? Pues nosotros al respirar exhalamos dióxido de carbono. ¿Por qué? Pues así funcionan, así podemos obtener energía. Con el oxígeno del aire y los alimentos que comemos, carbohidratos, el oxígeno reacciona con los carbohidratos, una reacción química de oxidación, generando energía, energía química, pero es esa energía la que usamos pues para movernos, para comer, etcétera, etcétera. Y con eso, el oxígeno con los carbohidratos se convierte en dióxido de carbono. Y si eso fuera lo único que pasara, pues ya se nos habría acabado el oxígeno, pero como saben ustedes, pues hay un proceso que lo regenera. ¿Y qué es? Pues es la fotosíntesis. En este caso, las plantas verdes absorben energía solar y hacen el proceso precisamente al revés. El dióxido de carbono de la atmósfera lo absorben y con energía solar lo convierten en carbohidratos, que son alimentos, y liberan oxígeno. Así pues, ese equilibrio lo tenemos pues desde hace mucho tiempo. Si regresamos ahora sí a esta gráfica, lo que vemos es cómo varían las cantidades de dióxido de carbono en nuestra atmósfera. Y aquí lo vemos en función de las estaciones, 4 años distintos, en el hemisferio norte con oscilaciones más pronunciadas, que es verano e invierno, cuando hay más y menos fotosíntesis. Y en el hemisferio sur también oscilaciones, pero menos intensas, desfasadas 6 meses. O sea, cuando aquí es verano, es invierno en el hemisferio sur. ¿Y por qué más en el norte? Pues es la topología del planeta. Tenemos mucho más superficie continental
en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Así es que esta manera de funcionar del planeta pues, se entiende perfectamente, y hasta aquí pues es cómo funciona el clima de manera natural, el clima natural. Pero vamos a pasar a la siguiente lámina, donde les enseño unas mediciones históricas de mi colega de Charles Keeling, del Instituto de Oceanografía de Scripps. Falleció hace varios años, pero hizo mediciones muy precisas de la cantidad promedio de dióxido de carbono en toda la atmósfera, en el hemisferio norte y el hemisferio sur, que están representadas en esta gráfica, que es histórica, y vemos con claridad pues, las oscilaciones, las mismas oscilaciones que se llama el pulso del planeta, representa pues que el planeta está vivo. Por cierto, el oxígeno pues, también se generó en la atmósfera como proceso que vino después de que hubiera vida en el planeta. Pero regresando al dióxido de carbono, pues están las oscilaciones del hemisferio norte y las menos intensas del hemisferio sur, todo bien como se espera. Ah, pero con una indicación muy importante, y este que están aumentando. O sea, el dióxido de carbono en estos últimos años, su cantidad está aumentando. Si pasamos a la siguiente lámina, lo vemos, otro clic por favor, y otro más. Lo que vemos es en una escala de tiempo de 10.000 años, ¿qué le ha pasado a este dióxido de carbono tan importante para determinar el clima? Pues más o menos ha estado constante, y por cierto, pues ha estado constante en el último medio millón de años con bastante claridad. Ha subido y bajado, pero nunca ha subido más de lo que tenemos hoy en día, de 300, casi 400 partes por millón. Y aquí en esta gráfica vemos cómo de repente se dispara. Tenemos aproximadamente 40% más del que ha habido en muchos, inclusive millones de años. ¿Por qué? Pues eso es lo que atribuimos a actividades humanas. Y de la misma manera que ya con las gráficas de Keeling se había deducido, está ahí por la quema de combustibles fósiles, además pues por la composición isotópica, etc. Está muy claro de dónde viene ese exceso. Y lo que está muy claro también es que es muy repentino en escala geológica, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente lámina porque es otra indicación de algo que está cambiando. El dióxido de carbono que les enseñé son mediciones, ahí no estamos hablando de ninguna teoría, simplemente qué es lo que se mide. En este caso son mediciones de temperatura, y lo que vemos es que la temperatura promedio del planeta también ha aumentado. Parece que no es mucho, es como 0.8 grados Celsius en promedio, y en años recientes con mucha claridad, pero hace 1000 años no había termómetros, entonces hay que inferir pues con estudios científicos, con proxies, como por ejemplo espesor de anillos de árboles o de los corales o sedimentos en los lagos y también en los océanos, se infiere cuál era la temperatura hace 1000, 2000 años, etc. Y por eso pues hay más incertidumbre en la temperatura en esos años. Pero lo que está muy claro en años recientes es que ha aumentado. Bien, pues la pregunta es si hay una conexión en este aumento de temperatura promedio y cambio en la composición química de la atmósfera. Sospechamos que sí, pues por lo que les he explicado de cómo funciona el clima. Pero una manera de verlo con más detalle, pasamos a la siguiente lámina, por favor, en la siguiente, es ¿qué ha hecho la comunidad científica? Pues ha hecho muchas publicaciones, muchos estudios, y hay un grupo que conocen ustedes, se llama el IPCC por sus siglas en inglés, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que lo que hace este grupo, que tiene pues más de 2.000, 3.000 científicos, pero realmente son 100 o 200 los que lo hacen con mucho detalle, evalúan la literatura científica para hacer un análisis, una síntesis pues, de la información que existe y del consenso que tiene la comunidad científica. Este grupo fue el que compartió el Premio Nobel de la Paz con Al Gore en el 2007 y hacen un reporte aproximadamente cada 5 años. El último reporte fue en el 2007. Y contestaron esa pregunta que acabo de hacer, ¿hay alguna conexión entre ese cambio de temperatura y el cambio de composición química? Y claro, los estudios científicos pues, nos indican que sí, que por supuesto, el cambio de temperatura es consecuencia del cambio en la composición química, pero la comunidad científica es muy cautelosa, pues no estamos totalmente seguros. Entonces, nada más podemos hablar de probabilidades. ¿Por qué? Porque el clima es muy complicado. Si pasamos a la siguiente lámina, lo que vemos, entre otras cosas, es que el papel de las nubes, los procesos de retroalimentación,
son difíciles de modelar, entonces esto introduce incertidumbres en nuestro entendimiento del clima. Pero se puede hablar de probabilidades y lo que concluye este panel es que la probabilidad de que el cambio de clima que estamos viendo hoy en día sea consecuencia del cambio de composición química, que claramente es consecuencia de actividades humanas, pues tiene una, nada más se puede hablar de una probabilidad, pero es de más del 90%. O sea que es posible que esto que estemos viendo sea natural, pero realmente es muy poco probable, ¿no? La siguiente pregunta es, pues, ¿qué ese cambio de temperatura relativamente pequeño, pues, ¿por qué nos preocupa? Es que es el promedio de todas las atmósferas. Pasamos a la siguiente ahora, ¿sí? Una más. ¿Cuáles son las consecuencias de este pequeño cambio? Pues se están derritiendo muchos glaciares, no todos, pero sí muchos. Otro clic, por favor. Vemos cómo, con claridad, en todas las partes del planeta se están derritiendo ya muchos glaciares. Otro, en la siguiente lámina, por favor, lo que vemos también es pues, que hay impactos en el clima que nos empiezan a preocupar. Aquí en México hemos tenido pues, muchas inundaciones en años recientes. Y en la siguiente lámina, lo que vemos es qué ha pasado con las inundaciones en los distintos continentes. Un avance más, por favor. Y lo que vemos es cómo la frecuencia de inundaciones pues, ha aumentado con toda claridad en todos los continentes. La siguiente, por favor. Vemos otro tipo de efectos que también estamos ya observando. Un ejemplo son incendios forestales, unos muy espectaculares que hubo en Rusia hace un par de años. La siguiente lámina también vemos, y otra más, cómo ha aumentado la frecuencia de estos incendios de nuevo en todos los continentes. Y una más, lo que vemos en México, pues también nos está afectando esto mucho. Les enseñé pues inundaciones. Pero las sequías tienen consecuencias económicas muy fuertes. Y en el norte del país, pues sabemos lo que acaba de suceder es la peor sequía en 70 años. Entonces, vamos a pasar a la siguiente lámina haciendo la siguiente pregunta. Lo que les expliqué con claridad es que la temperatura está subiendo y que los glaciares están derritiendo, etcétera. Pero la pregunta es, ¿estos extremos de clima que les estoy mencionando, inundaciones y sequías, tienen alguna conexión con este cambio de temperatura, con lo que llamamos el cambio climático? Bien, pues la comunidad científica es muy, muy conservadora, cautelosa. Entonces, si dejamos la gráfica, por favor, dejamos las gráficas en general, por favor. Lo que vemos es que hace apenas un año, a mediados del 2011, todavía había muchas dudas. Un ejemplo es un foro que se hizo en Yale, y pues la mitad de los científicos decían, no, pues no tenemos evidencia de que algo esté sucediendo todavía, y la otra mitad, no, a lo mejor sí, pero en este último año ya salieron toda una serie de trabajos científicos importantes, muy interesantes. Vamos a pasar a la siguiente lámina, otro clic más, y lo que ha pasado es esto, que parte de las dudas que había hasta hace poco de la influencia de este cambio de temperatura en el clima, se deben a no hacer la pregunta adecuada. Porque la pregunta no es, ¿esta inundación la causó el cambio climático? Esa no es la pregunta adecuada, sino más bien la siguiente. Hay inundaciones que de todas maneras hubieran ocurrido, pero están ocurriendo con mayor intensidad debido al cambio climático. Esa pregunta es mucho más fácil de contestar, con más certeza. O sea, no es que haya nuevos eventos, sino que los eventos están ocurriendo con más intensidad. Entonces, hacemos otro clic más y lo que vemos es que esto ya está bien entendido en la comunidad científica. No voy a entrar en detalles, pero por ejemplo, Kevin Trenberg ya lo puso con mucha claridad. Pero vamos a pasar a la siguiente lámina, porque en este caso me voy a referir como un ejemplo, un artículo ya más reciente, de científicos de la NOAA en Estados Unidos, también trabajando con otros científicos académicos. Por favor, mantenemos eso y le apretamos otra más, porque este trabajo, como ejemplo, hizo un análisis de 6 eventos extremos. Y de esos 6, resulta que uno de ellos pues, no fue causado por el cambio climático, que fueron inundaciones, creo que fue en Tailandia, porque no llovió más de lo normal. Lo que pasa es que sí causó muchos desastres porque se construyeron pues, muchos pueblos y faltaron diques, en fin.
Es una de las cosas que hay que tener cuidado, los eventos extremos recientes, uno de los factores que hacen que tengan consecuencias más nefastas para la sociedad, pues es el crecimiento de la población y el que se construyan pues poblados o industrias o inclusive que se hagan plantaciones, etcétera, en lugares muy vulnerables. Pero inclusive tomando en cuenta esto, lo que concluye este artículo es que de esos 6, 5 eventos, con claridad, sí se puede hacer una conexión clara con este aumento de temperatura, con cambio climático. Hacemos otro clic más, por favor. Y lo que vemos es que este ejemplo, pues es el mismo, el que nos afecta esta sequía en el norte de México y en el sur de Estados Unidos. Pues sí, se ve con mucha claridad cómo lo más probable es que sea consecuencia, su intensidad es lo que es consecuencia del cambio climático. Y si pasamos a la siguiente lámina, lo que vemos también, esto es todavía más claro y más sencillo de explicar, y es lo siguiente. Con satélites se puede medir la temperatura en todo el planeta. Entonces, Jim Hansen, uno de mis colegas, pues lo que hace es grafica mediciones en el verano en distintas regiones del planeta y cómo se han ido desplazando los promedios de temperatura. Y lo que hace, lo que ve, pues que la temperatura está distribuida pues de manera un poco al azar, como que son como curvas gaussianas, pero lo que se concluye entonces, si pasamos, hacemos otro clic, es lo que antes era un evento extremo de clima muy, muy poco probable como onda de calor, pues en años recientes, por esa diferencia en la temperatura, la probabilidad pues ha aumentado más de 40 veces de que ese tipo de extremos que ocurría nada más con tres desviaciones estándar, bueno, o sea, eventos poco probables, pues en la actualidad están ocurriendo ya, esas tres desviaciones estándar originales, pues se convierten en mucho menos desviaciones y por eso aumenta 10, 20 o 30 veces más su probabilidad. O sea, la conclusión es que esta es una cosa importante que solamente en estos últimos años ya empezamos a ver con claridad que esto del cambio climático no nada más es una preocupación para fines de siglo, sino ya lo podemos empezar a observar. En la siguiente lámina lo que vemos, pasamos por favor a la siguiente, es que la pregunta es, ¿qué está haciendo la sociedad con respecto a este problema? Y la respuesta en realidad es que es muy poco, pero en fin, una de las cosas interesantes es, como saben ustedes, hay conferencias de las partes. Hubo una en Copenhague, después tuvimos la nuestra aquí en Cancún. Pero en Copenhague, si hacemos otro clic, hubo una conclusión muy interesante, muy importante. Un avance más, por favor. Y es el siguiente. En Copenhague pues participaron más de 130 jefes de Estado. Yo estuve con el presidente Calderón, también estaba el presidente Obama, etcétera, etcétera. 130, por supuesto, los más importantes estaban ahí. Y realmente se pusieron de acuerdo, no hubo objeción a tener como meta el que la temperatura promedio de la superficie del planeta no suba más de 2 grados. Les recuerdo pues, que ha subido ya casi 1 grado, ¿no? Pero la idea es que tratar de limitar ese aumento a menos de 2 para que no sea muy preocupante, porque ya se considera ya muy arriesgado. Vamos a pasar a la siguiente lámina, a ver, ¿es factible o no? ¿Qué tan factible es mantener la temperatura a menos de 2 grados? Pues lo que podemos ver es qué es lo que habría que hacer. Las emisiones, como vemos aquí en esta gráfica, pues más de la mitad, las 2/3 partes están relacionadas con el uso de energía, que es la parte roja, y 1/3 parte, que es la parte verde, está relacionada pues con el uso de suelos, o sea, con lo que es fotosíntesis originalmente, ¿no? Para que la temperatura no suba más de 2 grados, pues hay que limitar muchas de las emisiones. Pasamos a la siguiente lámina, otro clic más, y esta es una gráfica de las emisiones y de dónde estamos hoy en día, que estamos en esta curva ascendente. Cada año hay más y más emisiones porque, pues claro, están conectadas con el uso de energía, que a su vez tiene que ver con el desarrollo económico. Pero si queremos que no suba más de 2 grados, hacemos otro clic, pues tendríamos que reducir, otro clic más, y ya tendríamos que reducirlo, pero casi el 30% en unos cuantos años, en otra década. Y otro clic más, y tendríamos que reducir la mitad para el 2030. Y eso es un reto formidable.
No estamos haciendo eso de momento en el planeta, o sea que de momento no le estamos haciendo caso a esa, a ese consenso de que la temperatura no suba más de 2 grados. Pasamos a la siguiente lámina y lo que vemos es una pregunta contestada por mis colegas en Estados Unidos, de Princeton, Steve Pacala y Rob Sokolow, fueron los que introdujeron este concepto ahora muy aceptado para contestar a esa pregunta, ¿se puede o no se puede? Y en realidad la respuesta según ellos es, y según el consenso, el acuerdo es, sí se puede, pero no hay una solución sencilla, que tenemos que tomar muchas medidas simultáneamente. Y aquí de nuevo vemos una gráfica de emisiones, de momento estamos arriba de esa zona verde y tendríamos que bajarla hasta la zona azul, con los llamados triángulos o cuñas de estabilización, stabilization wedges sería en inglés, y cada una de ellas representa una actividad. Por ejemplo, usar la energía más eficientemente, ahí tenemos oportunidades enormes para hacer, o usar energía renovable, etcétera. Vamos a pasar a la siguiente lámina, un ejemplo pues ya, que ya se empieza a concretar, pues la energía eólica, porque ya los precios para generar este tipo de energía renovable, que no emite, no está conectada con emisiones de dióxido de carbono, de gas invernadero, pues el precio ya es competitivo con el de combustibles fósiles, pero tiene limitaciones, pues no siempre está soplando el viento, etcétera, aunque en México tenemos un potencial enorme, que por supuesto todavía no llegamos a eso. En la siguiente lámina vemos otra posibilidad, la energía solar. Ahí pues tenemos energía en abundancia, pero todavía es más cara que la energía de combustibles fósiles y por eso pues hay que seguir investigando. Por cierto, con paneles fotovoltaicos hasta hace poco eran mucho más caros, pero el precio ha bajado muy rápidamente de tal manera que ya compiten con lo que llamamos solar térmica. O sea, sí hay manera de generar energía eléctrica con luz solar, pero de momento, pues como les digo, todavía un costo superior al de los combustibles fósiles, una lámina más y energía nuclear. Bueno, en eso podríamos platicar todo una hora, hay mucha controversia. El hecho es que es una fuente de energía que existe, por ejemplo en Francia, pues el 70% o más de su energía es energía nuclear. Y claro, pues con accidentes como el de Fukushima, pues estamos muy preocupados. Pero el consenso es que sí es posible diseñar plantas nucleares mucho más seguras. Y por lo menos hay que seguir investigando para hacerlas todavía más seguras y resolver el problema de los desechos radiactivos, etcétera. Y un problema político que es el de proliferación, que países pues como Irán o Corea del Norte pues no lo usen para fabricar armas nucleares. Pero es una oportunidad que debe aprovechar la sociedad. Y otra lámina más, si quisiéramos seguir usando combustibles fósiles, habría que capturar, en lugar de emitir el dióxido de carbono a la atmósfera, capturarlo y almacenarlo. Y eso pues claramente es más caro que simplemente emitirlo a la atmósfera. Pero ya es posible hacerlo y desde el punto de vista económico sí se puede pagar si se usa ese dióxido de carbono para recuperar petróleo, o sea, en recuperación de pozos de petróleo. Entonces sí se puede almacenar ese dióxido de carbono emitido por plantas termoeléctricas. Pasamos a la siguiente. Voy a tratar ya de hacerlo muy rápidamente. ¿Qué es lo que habría que hacer para resolver el problema? Pues a nivel internacional lo que habría que hacer es ponerle un precio a las emisiones. Y esto pues de momento es muy difícil que haya un acuerdo internacional porque por ejemplo en Estados Unidos el Congreso no ratificaría un acuerdo porque el Partido Republicano pues ha tomado como mantra el negar la evidencia científica. Siguen viviendo en la era de la astrología. Pero esperemos que vuelva la racionalidad de que en un momento dado esto se pueda recuperar. Pasamos al siguiente punto. O sea que de momento no es posible ese acuerdo internacional, pero es lo que resolvería el problema desde el punto de vista económico. Pero por supuesto tenemos que aumentar la investigación científica, otro clic más. También tiene que haber cooperación internacional, porque pues, fueron los países desarrollados los que causaron este problema. Tiene que haber cierta transferencia de recursos a los países en desarrollo. Y la última, hacemos otro clic aquí. Lo que ya podemos hacer es lo que llamamos medidas ganar-ganar, que es aquellas como usar energía más eficientemente, porque eso ya es redituable.
desperdiciamos muchísima energía en el sector de transporte, en el sector de vivienda, y eso pues podríamos platicarlo con mucho más detalle, pero la oportunidad es mejorar la economía, lo podemos demostrar en México, quitar subsidios, entre otras cosas, pues a la gasolina y a la energía eléctrica, etcétera. O sea, mejoraría la economía, pues es una cantidad de recursos enorme, y al mismo tiempo se reducirían las emisiones. Pero en cambio, otras medidas sí tienen un costo. Entonces vamos a pasar a esta siguiente lámina, y por lo que estoy viendo con el tiempo, a lo mejor ya es una de las últimas, si no la última que enseño, es una especie de resumen. ¿Cómo resumimos todo esto que les estoy tratando de decir? Y lo voy a hacer con este juego de ruleta que viene de mis colegas del Instituto Tecnológico de Massachusetts, con lo que yo estuve muchos años trabajando con ellos. Y la idea es la siguiente: dadas las incertidumbres que tenemos en entender pues, cómo funciona el clima del planeta, que es muy complicado, sí tenemos suficiente conocimiento para establecer que hay un riesgo muy, muy claro, pero es como si estuviéramos en un juego de ruleta. Con la ruleta de la izquierda es donde estamos hoy en día. O sea, es muy poco probable que la temperatura suba menos de 2 grados, eso pues ni soñando. Lo más probable es que suba 4 o 5, ay, pero si tenemos mala suerte puede subir hasta más de 6. Eso sí sería altamente preocupante, por eso está eso en rojo. Pero podríamos cambiar de ruleta. Y la ruleta de la derecha, pues eso si tomamos medidas del tipo de las que les acabo de enseñar. No, quizá no tan drásticas para llegar a 2 grados, pero aquí vemos que sí podríamos mantener el aumento de temperatura pues, en menos de 2,5, quizá menos de 3, pero de todas maneras es un riesgo. Pero la pregunta importante es ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta hacer ese cambio? Pues es un reto enorme. Repito, algunas medidas no solo no cuestan, sino ya habría que tomarlas, pero otras sí cuestan. Pero lo que es sorprendente es el consenso, aquí ya no es de los científicos, pero de los economistas ambientales y los expertos en energía, etcétera, etcétera, que han estudiado precisamente este problema. Y el consenso es el siguiente, que ese cambio de ruleta cuesta pues nada más del orden del 1 o 2% del Producto Bruto del planeta. O sea que es relativamente barato si lo hacemos de manera creativa, inteligente. Y lo que está clarísimo es que el costo de los daños, las sequías, las inundaciones, etcétera, eso podría ser mucho mayor, más del 1 o 2%, podría llegar al 5 o hasta el 10%, es muy difícil de calcularlo. Además, tomando en cuenta que no todo se puede poner en dólares, ¿no? Si pasamos ya muy rápidamente, les voy a enseñar 2 o 3 láminas más. Esta es para ver en qué ruleta estamos, otro clic más. Ahí es donde deberíamos de cambiar. Pero en la siguiente, en el siguiente, sin detalle, podemos analizar medida por medida cuáles son más baratas, cuáles sí nos cuesta. Pero vamos a pasar a la siguiente, porque nada más quiero mencionar que si llegáramos a esa zona roja, sí sería un riesgo enorme para el planeta porque podrían pasar toda una serie de desastres. Por ejemplo, que desaparezca el Amazonas, pues un pulmón importantísimo del planeta. El Ártico ya se está fundiendo, o sea que eso ya está pasando, y hagamos lo que hagamos. Pero hay toda una serie de posibilidades y por eso, la siguiente lámina, lo que nos dicen algunos economistas es que la decisión desde el punto de vista económico pues, ni siquiera es esta de considerar el 1 o 2% y compararlo con el más del 5 o 10% de los daños, sino que la sociedad, si es racional, lo que debería de hacer es evitar tener un riesgo del 20 o 30% de que tengamos desastres enormes con los cuales sería muy difícil para pues, las generaciones futuras de tener un progreso y un nivel de vida adecuado, ¿no? Es por eso, pues ya en lugar de enseñarles más láminas, a ver si podemos pasar a la última, pero mientras les platico de todas maneras, porque, y es lo siguiente. Vemos que la población del planeta pues, ha aumentado, como ya lo vimos, ya tenemos tenemos más de 7 mil millones de habitantes. Pero de esos 7 mil, pues menos de la cuarta parte son los que han contaminado a la atmósfera. Y las otras 3/4 partes, por supuesto, tienen derecho pues, a un nivel de vida elevado, a un desarrollo económico vigoroso, etcétera, ¿no?
problema enorme que tenemos es que eso no lo pueden hacer de la misma manera, ese desarrollo económico, pues que se ha hecho históricamente, porque pues no cabemos en este planeta, estaríamos corriendo riesgos gigantescos en cuanto a lo que le estemos haciendo al clima. Entonces, pues tenemos que cambiar, y por razones económicas, con toda claridad, pues nos sale mucho más barato. La gran dificultad es quién paga qué, etcétera, ¿no? Pero sí es posible en principio llegar a acuerdos internacionales, siempre y cuando pues la sociedad sea racional y no tengamos situaciones tan polarizadas y políticas como en Estados Unidos en este momento. Esperemos que eso sea temporal. Pero termino con lo que ya oímos, no solamente es una cuestión de economía, sino es una cuestión de ética. Nuestra generación tiene la responsabilidad de dejarle a generaciones futuras pues un planeta que funcione, un planeta en el que tengan buena probabilidad de elevar su nivel de vida toda aquella parte de la población pues que está dentro de la pobreza de momento. Por cierto, eliminar la pobreza sería mucho más difícil si tenemos esos cambios de clima tan drásticos, porque es la población más vulnerable la que es más pobre. Así pues, desde el punto de vista ético, tenemos que trabajar nuestra generación, pero también con la generación de ustedes, jóvenes estudiantes. Son los que tienen pues que tomar aquí las riendas, asegurarse de que la sociedad realmente empiece a responder a estos problemas que son tan serios para toda la humanidad. Gracias por su atención. Sí, cómo no. Sí. Vamos a tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Por ahí nuestro personal de apoyo repartió unas tarjetas en la sala. Si usted tiene alguna pregunta que quiera hacer al doctor Molina, por favor, escríbala, alce su mano para que el personal de apoyo la pueda recoger y traerla hacia el podium y hacerla audible. Nos dicen, ¿verdad? Sí. Bueno, por lo menos sí los puedo ver, porque antes estaba todo oscuro y pensé que a lo mejor todos ya se habían ido. Ah, muy bien. Las tengo escritas, sí. Bueno, pues no me va a dar tiempo de seleccionarlas así muy claramente, pero la primera, repito un poco lo que dije, pero la pregunta es la siguiente: ¿por qué Estados Unidos no participa en el protocolo de Kioto? Y Gustavo Morton es el que hace la pregunta. ¿Cómo es un punto importante? Sí, elaboro un poco. Primero, el protocolo de Kioto ya es histórico, en realidad ya está obsoleto. Lo que proponía el protocolo de Kioto en su versión original es que nada más los países del anexo 1, los países desarrollados, tuvieran acciones vinculantes, o sea, que se comprometieran a hacer cosas y los países en desarrollo pues no tuvieran que hacer nada, esperarse a ver si posteriormente fuera necesario hacerlo. Pero evidentemente, como China ya emite más que Estados Unidos, claro, desde el punto de vista acumulativo no, pero es importantísimo que los países en desarrollo, los países que tienen desarrollos económicos muy fuertes como India, China, Brasil y México, etcétera, pues ya no pueden esperarse a que nada más la respuesta sea de los países desarrollados. Todos tenemos que participar ya en este acuerdo, pero tomando en cuenta pues el distinto desarrollo económico de todos. Entonces, eso ya no es el protocolo de Kioto, tendría que ser un protocolo nuevo, pero de momento la limitación pues es esa. Yo tenía varias láminas en que les iba a explicar con más detalle de dónde viene esa aversión a la ciencia del cambio climático. Y es una cosa puramente pues, de unos grupos de interés que financiaron un proyecto de relaciones públicas muy, muy efectivo, de tal manera que los medios, sobre todo en Estados Unidos, pero también en parte en Europa, pues le hicieron caso a esa propaganda. Y es la siguiente: siempre trataban de enseñar los dos lados de la moneda. Siempre hay dos lados. Uno que dice que el cambio climático sí es de origen humano, pero el otro que dice, uy, pues no estamos muy seguros.
Bueno, siempre hay dos lados del asunto, por eso hablaba yo de astrología, pues un 20% de la población de Estados Unidos sí cree en la astrología, pero normalmente la prensa pues no está hablando todos los días a ver qué dicen los astros de la política, ¿no? Eso es absurdo. Entonces, lo que no reconocen los medios y que fue, pero la campaña sí hizo ese daño, es lo siguiente, que aproximadamente el 97% de la comunidad científica de expertos está de acuerdo en que hay un riesgo enorme y que el problema del cambio climático está causado por actividades humanas. Ese 3% que no está muy convencido, por cierto, yo lo conozco muy bien y sé dónde están sus fallas, ¿no? Así es que el consenso es gigantesco, pero eso no lo reconoce todo el mundo. Y lo que está muy mal es que políticos, si no son expertos, pues deberían de creerle al consenso, que ya sea este panel intergubernamental o a las academias de ciencia o todas las instituciones que tienen credibilidad y todas están de acuerdo. Si es que es una situación realmente absurda, que esperemos que cambie y quizá ahora con estos extremos de clima que estén afectando a todo mundo de manera más cercana, es posible que empiece a cambiar esta situación política. Bueno, voy a ver esta. ¿Cuál es la acción más importante que una persona cualquiera puede hacer para reducir al mínimo su impacto ambiental? Bueno, el impacto ambiental pues es una pregunta muy, muy genérica. Yo hablé del cambio climático, pero tenemos impacto ambiental en muchos otros aspectos y me espero pues a las dos siguientes pláticas porque ahí se van a discutir otros aspectos del problema. Pero aquí sí quiero mencionar lo siguiente. Sí tiene que haber un cambio de cultura en el planeta, un cambio en que se aprecie pues las limitaciones que tenemos y se aprecie pues la enorme importancia que tiene la naturaleza, como ya lo vimos varias veces, pues para nuestro bienestar. Es evidente, es una cosa de información, pero también de cultura. Pero tenemos un problema, el que esa cultura realmente la impongamos, y tenemos maneras de hacerlo con los niños, es relativamente fácil, etcétera. Pero nos vamos a tardar y no nos podemos dar el lujo de esperarnos a que esa cultura se genere. Entonces tenemos que imponerle esta cultura a nuestros políticos hoy en día. Entonces tenemos que hacer las dos cosas, fomentar esa cultura pero no esperarnos a que funcione. Entonces desde el punto de vista individual, aunque es muy importante pues funcionar de manera más eficiente, etcétera, etcétera, aún más importante para acelerar el proceso es hacérselo ver a nuestros tomadores de decisiones en el gobierno, o sea, trabajar en grupos y de alguna manera anunciarlo, porque si alguien pues simplemente es muy ahorrativo, usa muy poca agua y no se transporta en coche, pero no le dice a nadie, pues el impacto que tiene es mínimo, solamente que lo hiciera todo el mundo. Entonces es muy importante que esos esfuerzos estén coordinados y que sean visibles, pues. Hay muchas preguntas, pero a ver si puedo una o dos más. ¿Cuáles son las áreas de mayor oportunidad en México para combatir el cambio climático? Muy bien, esta es una pregunta interesante por lo siguiente. Por un lado, México no puede resolver el problema que es global, pues tenemos un pequeño porcentaje de las emisiones de todo el planeta, pero sí podemos hacer algo importantísimo y ya México lo empezó a hacer, y es funcionar como país líder, sobre todo en el mundo de los países en desarrollo. Por eso hicimos muy buen papel en Cancún y por eso, por ejemplo, tema que ya lo vimos del secretario Elvira, pues de tener un fondo verde, de tener fondos específicos para hacer esta transición, pues ese es uno de los pasos muy importantes. Entonces, a México le conviene como ejemplo empezar a tomar medidas para que el resto del planeta, pues, con más probabilidad haga este cambio, porque en México somos muy vulnerables al cambio climático, tenemos muchas costas, etcétera, etcétera. Pero sí que aclaro lo siguiente, tenemos esta ley de cambio climático, tenemos que tomar muchas medidas, ya empezamos, pero aquellas medidas que cuestan, pues no podemos comprometernos a hacerlas a menos de que haya un acuerdo internacional, si no perdemos competitividad. Pero lo que sí podemos hacer es empezar a prepararnos,
Por ejemplo, en energía solar, pues aunque cueste más, sí podemos tener unas cuantas plantas piloto, que no sería una inversión onerosa de ninguna manera, pero ya empezaríamos a tener la tecnología. Pues en China es el evento extremo, pues están creando pues negocios con energía eólica, con energía solar, etcétera, etcétera, anticipando que pues es que le van a poder vender al mercado mundial. Entonces en México nos tenemos que poner las pilas y además estar preparados para competir, porque esos fondos verdes pues, son limitados y si no competimos de manera eficiente con proyectos bien justificados con otros países, pues no nos va a tocar la parte que nos conviene, ¿no? El papel que deben tomar los jóvenes para mejorar un desarrollo sustentable, ese papel es importantísimo, como les digo. Primero es estar conscientes de que hay una necesidad de hacer esto, pero ustedes jóvenes son los líderes del futuro. Entonces, primero pues estar bien informados. Y efectivamente, todos en principio los científicos son escépticos y dudamos, pero hay dos maneras de hacerlo, ya sea estudiando la ciencia misma o leyendo cosas generales donde la ciencia está muy clara, o informándose con claridad de quiénes son las autoridades científicas que están opinando sobre esto. Y pues no, hay grupos de interés que no tienen ninguna credencial científica y que simplemente están financiados. Por cierto, los que tuvieron éxito, muchas de las personas que organizaron esos eventos, digamos, para desprestigiar la ciencia del cambio climático, son las mismas que estaban empleadas por la industria del tabaco. Y lo que sí lograron es posponer pues, por un par de décadas que la sociedad respondiera al problema del tabaco. O sea que tiene mucha experiencia. La comunidad científica no hemos respondido con claridad. Entonces, la juventud nos tiene que ayudar pues, a que esto sea un mensaje claro para nuestras autoridades. Ustedes me dicen si, cómo andamos de tiempo, pero si tenemos, entonces vamos a leer uno más. Bueno, este es un interesante. Antes que políticas y reformas, ¿cuál sería un método químico adecuado para atacar al problema del cambio climático? Bueno, aquí aclaro lo siguiente. Les expliqué, pero con mucha brevedad, qué es lo que habría que hacer para atacar el problema. Entonces, una manera de hacerlo es reduciendo emisiones. Efectivamente, hay mucha química ahí, por ejemplo, para mejorar la eficiencia de los procesos con los que se genera electricidad. Un ejemplo que ya no les pude mencionar, muy sencillo, donde se influye la química, es sustituir el uso del carbón. En inglés es el coal, en español no tenemos más que una palabra. Pero el carbón para generar electricidad pues es lo que más se usa en Estados Unidos y en China y emite muchísimo dióxido de carbono y además de otros contaminantes como mercurio, etcétera, etcétera, por unidad de energía producida. Y el gas, el llamado shale gas, que ahora se está pues, generando y por eso ha bajado mucho su precio, emite más o menos la mitad, porque básicamente es metano y el metano tiene, como saben ustedes, las moléculas de metano tienen átomos de hidrógeno, etcétera. El hecho es que se puede generar la misma cantidad de energía con la mitad de dióxido de carbono. Entonces es una solución temporal, pero la química de la combustión ahí está muy clara. Hay también procesos químicos muy importantes de catálisis, pues desarrollar células fotovoltaicas, etcétera. Son nuevos compuestos químicos, o sea, la innovación en investigación química es fundamental, pero también en física, etcétera, etcétera. Pero hay otra manera de hacerlo. Bueno, antes de mencionarlo, me refiero también a no hacer, por ejemplo, cosas como deforestación, que además tienen impactos enormes en biodiversidad, pero afectan fotosíntesis, etcétera. Eso pues ya no es química, eso son actividades de la sociedad. Pero sí hay un movimiento interesante, que nada más lo menciono con mucha rapidez, que se llama geoingeniería, que es a ver si podemos cambiar la ingeniería del planeta para pues, cambiar el clima. Y una manera sería, por ejemplo, mandando dióxido de azufre a la estratosfera, lo que genera partículas en la estratosfera que permanecen no solo semanas, sino varios años, y enfrían al planeta. Entonces la humanidad tiene recursos para enfriar artificialmente al planeta, con mucha química, porque el dióxido de azufre se convierte en ácido sulfúrico, que se condensa, etcétera, etcétera. Pero esto tiene problemas, porque es tan complicado la química, no estamos seguros
¿qué complicaciones tendría? O sea, no solo arreglaríamos el clima en algunos lados, pero a lo mejor lo empeoraríamos en otro. Entonces, demasiado peligroso tomar estas medidas. Pero el origen de esta idea, pues son los volcanes. Cuando hay un volcán que explota de manera vertical, como Pinatubo en Filipinas, y en México tuvimos el Chichón, etc., pues el planeta se enfría como un grado por 1 o 2 años. Entonces la idea es, pues, ¿por qué no lo hacemos artificialmente? Pero es demasiado arriesgado. Es mucho más seguro reducir emisiones, porque podemos, por supuesto, continuar creciendo económicamente si lo hacemos bien. Y hay otra idea, es que con procesos químicos, extraer el dióxido de carbono de la atmósfera. Y sí hay esfuerzos para hacerlo, pero de momento es muy caro. O sea que es mucho más barato reducir las emisiones. ¿Una más o ya? Una más, pues. Es la que tengo enfrente. ¿Cuáles han sido los obstáculos para implementar medidas que ayudarían, como reducir los subsidios a gasolina, energía eléctrica? Sí, ese es un problema muy interesante, por eso lo hago muy, muy rápidamente. Primero, repito, el subsidio a la gasolina es absurdo, porque primero se subsidia el 70 o el 80% a la gente con recursos, que no necesitan el subsidio. Y además, es carísimo importar gasolina barata y venderla, perdón, importar gasolina cara y venderla a un menor precio. En México, pues con esos recursos se pueden hacer muchísimas otras cosas, desde educación, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se hace? Bueno, sí se está haciendo, pero no lo digan con voz muy alta, pero poquito a poquito, porque a los periódicos les encanta sacar encabezados de que está subiendo el precio de la gasolina. Pero eso es demagogia, y eso es lo que hay que hacer, informarle bien al público por qué nos conviene, pero al mismo tiempo hay que asegurarse que ese 10 o 20% que sí lo necesita, que de alguna manera se les compense. Porque, por ejemplo, en Corea del Sur trataron de eliminar los subsidios, no pudieron por razones políticas, no lo hicieron de una manera suficientemente inteligente. Entonces, en México yo creo que sí lo podemos hacer, pero lo tenemos que hacer con mucho cuidado, pues nos conviene económicamente, y además es absurdo no dar un incentivo para estar ahorrando, sino al revés, un incentivo para desperdiciar energía, como otro, el mismo incentivo que es en agricultura, de regalar agua y regalar electricidad. Pues si es regalada, pues ¿por qué demonios la voy a cuidar? Ese tipo de subsidios realmente tienen que cambiar. Se les podría dar el dinero en lugar de regalar la electricidad y el agua. Pero en fin, es otro de los factores en que ustedes, la juventud, nos tienen que ayudar para que todo esto realmente funcione. Creo que aquí terminamos, ¿verdad? Gracias. Sí. Muy bien. Ya me bajo por aquí, ¿verdad? Agradecemos al doctor Molina su interesante exposición, y le pedimos al doctor Jorge Soberón, presidente de la cátedra Andrés Marcelo Sada del 2002 al 2012, que le haga entrega de un reconocimiento por su notable participación en el 10º aniversario de esta cátedra. Gracias.